De hecho, tantos ruidos escuché, no sé si se alcance a oír en la grabación, pero yo vine a este cuarto a revisar dos veces de que era. Ok, fantasmitas. Ayer llegó Mari. Ella es Mari. Si no saben quién es Mari, deben ir a checar el video pasado. Porque casualmente por Instagram me llegan muchos mensajes que Amy debería de darme más miedo porque fue la que llegó de manera misteriosa. Y Mari se supone que es la que yo compré. Eso quiero entender. Ya le mandé un mensaje a la mujer que me dijera si me había mandado más paquetes. No me ha contestado. Eso no me suena bien. Pero bueno, casualmente a mí me da más miedo ella. Lo que están ustedes a punto de ver fue la primera noche, obviamente puse cámaras a grabar y todo, la primera noche que pasó Mary aquí. Hoy es día 30 de octubre, estamos en vísperas de Halloween, no quiero pensar que va a pasar algo más por las fechas, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a ver lo que pasó? Miren, aquí tengo yo el papelito que me llegó con Mary. Si no vieron lo que dice, en Instagram también les puse la traducción porque está en inglés, les puse la traducción. Síganme por allá, les voy a dejar aquí donde tengo lo que son las historias destacadas por si no me siguen por allá y quieren ir a ver las historias del principio, desde que llegó ella, cómo venía, bla, bla, bla. Ahí se las voy a dejar.
Pero bueno, aquí básicamente decía que una de las actividades que incluye, que hace Marie, es las risas, los pasos, orbes, así como, pues sí, como de repente brisas frías y objetos que se mueven. Quiero que vean cómo está Amy. Su ojo. Te voy a agarrar, Amy. Te voy a agarrar. Este ojo sí le funciona, o sea, cuando la acuestan, se abre bien. Este no, este yo no se lo he movido. Al principio, justo cuando llegó, ustedes pueden ir a ver el primer video, yo se lo abrí porque venía también medio cerradito. Y conforme ha ido pasando el tiempo, se ha cerrado y quiero que lo vean así de perfil. Está hasta sumido. Eso no, yo no lo hice, no, les aseguro que no. Y muchas personas me decían que las manos estaban un poco más separadas. Yo también lo he notado y esto quiero yo pensar que como pues son ligas tal cual no tienen ningún sobre, o sea, bueno, un poder sobrenatural, pues se están rompiendo. Porque pues todo está igual. En la primera noche que Marie pasó aquí, quiero confesarles que sí me dio mucho miedo. No podía dormir pensando que ella estaba en el cuarto de un lado porque pues como vieron las puse en un cuarto aparte, los gatos se quedaron conmigo como lo han estado haciendo estos últimos días. Y ahí en la grabación ustedes pudieron ver que yo entré dos veces a ver qué eran los ruidos, porque esos ruidazos, esos golpes, esos pasos que ustedes escuchaban, yo los escuchaba desde mi cuarto y yo salía a ver, a revisar, porque yo soy de esas, o sea, hay personas que escuchan y no hacen nada y hay otras que escuchan cosas y van a ver qué es lo que está sonando y así soy yo, pero no veía así como que nada, nada más que los sonidos, ese golpazo de la puerta me asustó muchísimo. Entonces, Mari no se ha esperado a que, pues, ahora sí que desenvolverse. Está como a gusto. Otras personas, muchas personas me comentaban que realmente es que Amy no le pareció. Que antes, o sea, cuando llegó, ella tenía una expresión, yo sé que suena súper loco, pero de verdad tenía una expresión triste. Yo la destapé toda y le cambió como la cara. Y ahora otra vez está como cuando estaba amarrada. No sé si no le está gustando que esté así como amarrada y ella esté libre, pero es que ella no me llegó con ninguna atadura más que con los hechizos que me llegaron. Que en este video los voy a abrir para ver si hago algunos, si son inofensivos. Les voy a ser súper sincera. Bajé unas aplicaciones en este celular como para quererme yo comunicar con ellas, hacerles unas preguntas antes de utilizar el... Lo que es el, ¿cómo se llama? El péndulo. ¿Ok? Porque pues no sé realmente si sí me podría yo comunicar con ellas, pero bueno. Aquí tenemos el primero que fue el que abrí. Recuerden que llegó, son dos paquetes. Uno sí lo abrí. Huele a lavanda. ¿Ven? ¿Ok? Y llegó esta otra cosa. No sé para qué sea. Pero bueno, vamos a... Vamos a abrirlo. Están, fíjense. Ok, esto es lo primero. Pueden ver unas manchas aquí. No sé de qué sean. Son como amarillas, café. Y me llama la atención. Puede ser cualquier cosa, obviamente, pero que esto trae el mismo tipo de manchado. Y es por eso que no lo quiero
agarrar con la mano, porque pues no sé qué sea. Pero bueno, básicamente está en inglés otra vez y dice physics spell, o sea, como hechizo físico. Hazlo en un sábado entre la medianoche y las 3 de la mañana. Prende la vela y medita por aproximadamente 3 minutos. Vas a visualizar como una luz morada alrededor de ti y tienes que decir tres veces lo siguiente. Es como, es que no lo quiero leer tal cual, pero dice así como, ven a mí ahora con esta luz, deja que mi mente se abra y que esto hable. No, no quiero que María hable a través de mí. Y luego dice, deja que la vela se apague, o sea, se queme toda, y ya que ya que se queme toda, el hechizo está completo. Ok, ese es el primero. Ahora vamos a abrir el segundo. Que casualmente este no trae este triangulito. No lo trae. Solo trae. Esta vela es como azul o gris, más o menos. Vamos a abrirlo. Y este, como dicen, como vieron aquí, dice Protection Spell o hechizo de protección. Este dice que lo hagas a cualquier día entre medianoche y las 3 de la mañana. También tienes que dejar la vela, o sea, prenderla y meditar otra vez por aproximadamente 3 minutos. Visualízate alrededor como que de una luz blanca. Tienes que poner tus manos aquí como en tu corazón y recitar tres veces lo siguiente. Y es así como de que entre el amor y la luz, te pido por protección en esta noche, protégeme a mí y a mis seres queridos. No quiero energías negativas que entren aquí. Ahora estamos como cubiertos con un escudo. No hay nada que temer. Y pues lo mismo, de que dejes que la vela se queme y ya que se termine de quemar, pues ya el hechizo está completo. Pues no, no es tan mal. Aparte no huelen mal las velas, o sea, digo, puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? O sea, ahora sí que el de la protección no estaría mal, pero aún así me da cosa. Igual el de la protección lo puedo hacer mañana que es Halloween y que estos días de que el Día de Muertos, o sea, en México y en Latinoamérica somos más como de Día de Muertos, no tanto como de Halloween. Entonces lo puedo hacer el Día de Muertos, ese de protección. Perdón, es que siento que estoy temblando y con esto como que se me quita un poquito. Pues sí, de que haya un poco más de protección, ¿no? Porque sinceramente no sé cuál de las dos me dé más miedo. Muchos me preguntan también que cómo me desharía de ellas y la única forma en que me han dicho que me pueda deshacer de ellas es enterrándolas. No me malinterpreten, la verdad es que está interesante. Estas cosas ya saben que a mí me gustan mucho. Las muñecas sí me dan miedo, pero también tenía como que el gusanito de tener una aquí. No puedo dejar de verlas a la una y a la otra. Muchas personas también me dijeron, no hagas que ellas se sientan hermanas porque pues ella se ve que no está contenta. Y ella pues tampoco se tiene un día. Hoy también voy a dejar grabando y pues bueno, deséenme suerte. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. A ver cómo me va pues la noche de Halloween y el día de Halloween. Les mando muchos besos. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Airam Violeta, otro más para Adriana CH, para MySif, otro más para Ces Corona César y para Yolita Guamán. Y aquí están los seis comentarios del emoji secreto. Recuerden que lo doy por historias de Instagram cada que subo un video. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.